Haran osoa ikusten den mendi sakratuaren tontorretik, antzinako txalapartak deia egiten du, sakabanatutako tribuaren komunikaziorako tresnarik zaharrena, ukiezinaren, sotilaren, sakratuaren eta espiritualaren mundura hurbiltzeko erritualerako deituz. Erritu simbolikoa eta artea dira, herri eta kultura bereizi gisa, identifikatzen eta batzen gaituen inkontziente kolektibora hurbiltzeko biderik onenak. Musikak espazioa betetzen du eta dantzak airean marrazten ditu hark eragindako emozioak. Poesiak gure irudimenezko mundua sortzen du eta erritualtasunak modu inkontzientean garamatza kosmosarekiko harmoniara. Artea askatasun osoz agertzen da. En el altar del tiempo, sacrifico los dioses que no entiendo. Me enrosco como una ola en mi renacimiento. Donde antes hubo tormenta y plegaria, ahora el latido dorado de una esfera humana. La piedra me dijo, te traigo enraizamiento. Y yo eché mis raíces a un viento atravesado por auroras boreales y cristales de nieve. El agua destella música y es luz. Con la octava ola se desvelará el secreto. Eso te prometieron. En la octava ola verás tu alma sin espejos. Y viste entonces las catedrales de espuma donde las olas rompen su himno de cristal. Y viste ángeles buceando en las vidrieras ondulantes del mar. Cierra los ojos. Expándete en el silencio. Arde entre las olas como ese fuego azul enraizado en tu pecho, con aliento sagrado, con aliento cercano, con aliento. La piedra me dijo, si quieres un poema, sé tú el poema. Las palabras vibrando alto, vibrando sagrado, flotando poderosas en un océano blanco. Donde una sola roca es destello y es hogar. Palabras engarzadas en el verso, palabras agua, amásalas con paz, amásalas con paz de pájaro en vuelo. En la octava ola se desvelará el secreto, eso te prometieron, y viste esferas humanas cabalgando las olas, o quietas, encalladas en el cielo de una roca. Esferas humanas floreciendo en el mar, como una promesa de renacimiento silencioso. En el altar del tiempo,
sacrifico los dioses que no entiendo. Me enrosco como una ola en mi renacimiento. Donde antes hubo tormenta y plegaria, ahora el latido dorado de una esfera humana. Thank you.
ordea. Sormen ekintzak heriotzaren eta berpiztearen prozesu abiarazlea eskatzen du. Bai, ez jakintasunaren heriotza eta ezagutzaren jakinduriaren argiaren berpiztea. Amalurra irudikatzen duen zirkulu sakratuan sartzea, amaren sabelera itzultzea bezala da, non mina ez den existitzen. Jaiotzaren eguneko paradisu galdu hartara itzultzea, unitatera itzultzea bezala da, kosmosera, osotasunera.